¿Cómo están, seguidores de Jujuy Se Mueve? En este momento nos encontramos en el juzgado número 1 y vamos a hablar con el juez Matías Urtares, que nos va a contar sobre las subastas públicas que se vienen ahora en adelante. Bienvenido a Jujuy Se Mueve, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. El día sábado 4 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, estamos invitando a toda la población que esté interesada en adquirir o un burro o un caballo que van a ser subastados por parte de este juzgado, principalmente con el fin de que no pasen el invierno en los corrales de caballería, sino que personas responsables los puedan llevar a sus lugares, alimentarlos, cuidarlos y cumplir con las normativas de marcas y señas y sanitarias. ¿Cómo llegan, ¿no?, estos animales al juzgado, ser pertenencia del juzgado, ¿no? Bueno, estos animales son secuestrados en distintos operativos, ya sea porque están sueltos en la vía pública o porque se han introducido a un fondo ajeno o porque son trasladados sin permisos, y los protagonistas no han logrado acreditar la titularidad conforme al régimen legal. Tengamos en cuenta que se trata de animales que se registran, en ese caso son decomisados y puestos a disposición del destino final, si se quiere, que es el remate o una donación. ¿Y cómo tiene que hacer aquel interesado que quiera adquirir a uno de estos animales? Bueno, para poder participar del remate deben concurrir con el DNI simplemente, y a la hora de adquirir el animal deben contar con marca o seña vigente. El animal tiene que salir marcado conforme lo establece el régimen legal del cuerpo de caballería. El día jueves y el día viernes, previo a la subasta, se estarán exhibiendo los animales por parte de los martilleros designados, a fin de que aquel que quiera conocer las características físicas de los animales los pueda hacer antes del acto de subasta, que va a ser el sábado. ¿Y estos animales están habilitados para el trabajo, en el campo? ¿Cómo es la condición que la gente los recibe? Bueno, los animales salen sanos, salen libres de anemia y están en condiciones, según cada espécimen, cada edad, ¿sí?, cada estado, son diferentes. Entonces es importante que la gente vea qué uso les puede dar según las condiciones físicas. Muchísimas gracias. Gracias.